Estamos hoy en Arauca. La meta es poder aterrizar a nivel de departamento lo que es el balance humanitario del CICR, lo que refleja la afectación humanitaria en Colombia en el año 2023. Si bien de forma general no se puede hablar de una degradación de la situación humanitaria a nivel nacional, se nota que persiste las afectaciones del conflicto. Unas temáticas mejoraron un poco, otras empeoraron, pero lo que significa que sigue preocupante la situación humanitaria en Colombia y especialmente en Arauca para el año 2023. Un punto muy importante que destacar en el caso de Arauca es la temática de las desapariciones. A nivel de país registramos 222 casos de desapariciones para el año, de los cuales casi un tercio ocurrieron en Arauca. Fueron 79 casos de desapariciones que fueron registrados por el CICR durante el año. Eso hace de Arauca el departamento más afectado por esa problemática a nivel de país. Sabemos también que esa cifra es un subregistro de la problemática, porque muchas personas no saben que pueden reportarnos los casos para que los apoyemos en la búsqueda de su ser querido y para que les apoyemos también en la ruta de atención para familiares desaparecidos, pero también persiste el temor y la zozobra en las comunidades que no se atreven a reportar los casos de desapariciones. Eso es la mayor problemática que hemos podido notar a nivel de departamento. También un tema de importancia en Arauca es el tema de las afectaciones a la asistencia de salud, actos violentos en contra de la asistencia de salud. La Mesa Nacional de Emisión Médica registró 511 casos a nivel nacional, lo que fue un aumento. De esos casos, unos no están vinculados con los conflictos armados, sino más bien con unos actos violentos por parte de los usuarios, de las comunidades, pero de esos 511, un 27% sí tiene relación con los conflictos armados, con los portadores de armas. Son 140 casos a nivel nacional, y de esos 140, la mayoría ocurrió exclusivamente en 4 departamentos, dentro de los cuales está Arauca. Entonces eso también es uno de los principales temas que nos genera preocupación a nivel de departamento, especialmente porque cuando una médica, un enfermero, un auxiliar de enfermería está amenazado, se va, no es únicamente esta persona que está afectada, sino toda la cadena de cuidados y toda la asistencia de salud está afectada. Son niños que no van a recibir su vacunación, son mujeres embarazadas que no van a tener la atención prenatal. O sea, el impacto sobre las comunidades es mucho más amplio. Por fin, también una de las temáticas importantes en el departamento de Arauca son las afectaciones por los artefactos explosivos. Nosotros como CICR no consideramos únicamente las minas antipersonales, sino también los artefactos explosivos lanzados, activados remotamente, y los restos explosivos de guerra. A nivel nacional hubo una baja de un 27% de las víctimas, pero en el caso de Arauca fueron 12 víctimas que registramos. O sea, 12 personas que murieron. De nuevo, puede haber un subregistro. Todo el mundo, esas son las personas que se nos han acercado para reportar el caso. Pero también sabemos que la afectación va mucho más allá de las personas que fallecieron, porque fueron heridas a raíz de estos. Específicamente es comunidades que se confinan o que ya no tienen acceso a sus medios de vida, a las fuentes de agua. Niños que no pueden ir a la escuela porque el camino no está seguro. Entonces, la afectación va mucho más allá de las personas heridas o que fallecieron a raíz de esta afectación. En Arauca, específicamente, comunidades indígenas que tradicionalmente viven de la caza y de la pesca, pues obviamente cuando hay presencia de artefactos explosivos en las montañas, en donde normalmente van a cazar, o en borde de los ríos donde van a pescar, eso les afecta a toda su forma de sobrevivencia, pero también sus costumbres. Entonces, eso es el panorama global con las afectaciones en Arauca que nos generaron mayor preocupaciones en el año 2023.